para comprender no solo el manejo del paciente con vía aérea artificial desde el punto de vista de la fonación y la voz, sino también desde el punto de vista de la deglución y la disfagia, es muy importante, primero que todo, conocer la fisiología normal de la deglución sin vías aéreas artificiales. Vamos a verla. A continuación, veremos la fisiología normal del acto deglutorio desde el mismo momento de la inspiración y la expiración. Y veremos los factores que estos nos aportan a la fisiología deglutoria. En líneas rojas podemos observar al paciente haciendo un proceso de inspiración que puede pasar sea por la cavidad nasal o la cavidad oral. Además de eso, utilizando la naso u orofaringe dependiendo del modo respiratorio. Por otra parte, observamos el aire pasando a través de la laringe y cuando vemos que vibra, se está simulando la voz. Bueno, y ahora el video intentará recrear la función del selle laringoepiglótico, donde veremos de color azul el aire retenido por debajo de las cuerdas vocales que están completamente abducidas para generar la presión subglótica. Asimismo, vemos el descenso de la epiglotis con la elevación laríngea para generar el selle laringoepiglótico y proteger nuestra vía respiratoria mientras hacemos la deglución, para posteriormente a esto soltar la presión subglótica que sale en forma de aire para proteger nuestra vía aérea durante la expiración. Ahora que acabas de ver cómo funciona la respuesta motora orofaríngea, que funciona como un todo, no de forma aislada por fases, vamos a intentar entender con el video a continuación cómo el hecho de tener una vía aérea artificial, un modo respirador, estoma-estoma, dejar de utilizar nuestra nariz, nuestra boca, va a generar unas alteraciones fisiológicas que no solo nos alteran la sensibilidad de la garganta a nivel laríngeo y faríngeo, sino también la capacidad olfativa, la capacidad gustativa, la motricidad de nuestra faringe y nuestra laringe. Además de eso, unas causas mecánicas que van a generar un déficit de movilidad laríngeo. Por otra parte, vamos a perder algo esencial no solo en la fonación, sino también en la deglución, que se llama presión subglótica, que es el aire que se atrapa debajo de las cuerdas vocales y no solo nos las mantiene fuertes, sino que también nos permite generar una limpieza post-deglución y que claramente nos ayuda en los procesos de fonación. Vamos a ver el video. Ahora veremos un paciente que tiene instaurada una traqueostomía y está dependiente de la vía aérea artificial. Como podemos ver, ahí está el balón neumotamponador o la CAF que está insuflada para evitar que el aire se fugue por la vía aérea superior. Esto lo deja al paciente respirando en un modo respirador estoma-estoma. Este es el modo ideal de respiración cuando el paciente está bajo ventilación mecánica. Sin embargo, la sobreinsuflación de la CAF genera compresiones extrínsecas sobre la pared anterior del esófago y además de eso sobre la mucosa traqueal, lo que generaría entorpecimiento del manejo de fluidos propios y regurgitación de saliva desde el esófago hacia la zona faríngea por la compresión extrínseca que este provoca. Por otra parte, la ausencia del flujo de aire por la cavidad nasal, oral, orofaringe y nasofaringe, zona laríngea y zona faríngea provocará varias complicaciones. Entre ellas genera anosmia, agusia, baja sensibilidad laríngea para detectar los cuerpos extraños que puedan ingresar hacia nuestra vía aérea, incluyendo los fluidos propios, las secreciones, y además de eso, nuestras cuerdas vocales empezarán a debilitarse. Además, empezarán a aparecer debilidades no solo para la aducción de las cuerdas vocales para proteger nuestra vía respiratoria, sino también para la fonación. El selle laringoepiglótico será menos eficiente y permitirá ingreso de alimento y secreciones hacia la vía aérea. El tránsito faríngeo se hará más largo, ya porque nuestra musculatura faríngea se irá debilitando progresivamente. Este acúmulo de secreciones en la vía aérea superior nos puede generar múltiples infecciones, dentro de las cuales aparecen las de los oportunistas en la vía aérea superior y neumonías broncoaspirativas por mala higiene tanto de cavidad oral como de secreciones de las vías aéreas. Por último y no menos importante, aparecerá el mal manejo de fluidos propios, lo que hará que nuestro paciente sea un broncoaspirador en potencia las 24 horas del día, pero principalmente cuando duerme. Ahora que acabas de observar las alteraciones fisiológicas y neuromotoras que provoca
La ausencia del flujo de aire hacia la vía aérea superior y pasar por la nariz y por la boca es que ya estás preparado para empezar a comprender de manera desglosada cómo mejorar con tu tratamiento fonoaudiológico las alteraciones provocadas una por una.